Este video es patrocinado por McHalo, haz las mejores hamburguesas y derrota a la competencia. Hola a todos, soy Wawa5980. Y esta es la tercera parte de los secretos más estúpidos que una persona haya leído, pero primero daré unos avisos. 1. Resulta que lo de la eliminación de vídeos, es mentira, solo era una mentira. La segunda noticia es que Silver015 cumplió años el día ayer. Felicidades amigo y ojalá y te la hayas pasado de maravilla, saludos. Empecemos con el primer secreto. Hice mierda mi almohadón en mi casa al reventarlo contra la cama y morderlo por la furia. Se preguntarán cuál fue el motivo. No pude meter un gol jugando al Pro Evolution Soccer 2008. Osta, creo que la PC hace trampa. Yo casi siempre pierdo los partidos, y yo no me ando poniendo como un emo marica. Fue lo más vergonzoso de mi vida, estaba en el baño haciendo lo segundo, y entró mi jefe, todavía estoy traumada y fue hace 3 años. Pues tu jefe ha de ser un marica XD. Cuando estoy muy aburrida me pongo plastícola en las manos, dejo que se seque y me la saco, me divierte. ¿Qué se le puede hacer a este tipo de personas? Estoy completamente enamorada de Rui, el de Art Attack. Ahora vamos a correrla. Me encanta. Cuando me siento solo, llamo a la operadora de Movistar para hablar con alguien. Mejor deja de llorar y consíguete una vida social. Siempre que cumplo años no puedo dormir en toda la noche, por si llega una lechuza con la carta de Hogwarts. Sin comentarios. Estoy controlándome para no ir al disco y gastarme 20 pesos en figuritas de casi ángeles. Si se encuentra con Smoker, es mejor que se cuide. Me gusta comer talco escondido. Pero rayos tiene en la cabeza este subnormal. Me inventé un chico, le hice hasta Facebook y no solo eso sino que tiene amigos, obviamente también imaginarios. El propósito de esto es darles celos a mis pretendientes para que se apuren, funciona. Ya llegará el día en que te descubran. Una vez simulé que me robaba un auto para joder y después de hacerme el que rompía la ventana con el codo y que forzaba la manija de la puerta me di cuenta que había gente adentro con cara de pánico. Qué vergüenza la mía, no sabía dónde meterme. Me salió mal la joda. Me gusta jugar con los juguetes de mi hijo menor que tiene 8 años. Lo mandé a un colegio de doble horario, así tengo más tiempo de jugar con los juguetes. Si ya eres un adulto, ¿por qué no te compras tus propios juguetes de 8 años? Me abrí la cabeza con el marco de una puerta. ¿Cómo hice? Quise abrir la puerta del baño con una patada voladora haciéndome el Jackie Chan. Cuando vino mi vieja, le dije que me caí en la escalera. Eso te pasa por andar de estador barato, XD. Me gusta marear a mi sobrino de 1 año y medio y ver cómo se cae. Igual él se ríe así que disfrutamos los dos, jaja. Ojalá y te guacarí en la mera jeta. Mi laptop en un costado tiene el botón de encendido y la luz se prende y se apaga lentamente y yo la miro y pienso que está conspirando en mi contra. Ajá, claro, y mi microondas manda señales a los productos electrónicos que tengo ahí, hicieron un plan para matarme. Cuando miro Dora la exploradora y Dora pregunta algo, yo le respondo. ¡Ah!
Aquí se demuestra que inteligente es un adulto, pero mejor lo dejamos hasta aquí y luego le continuamos. Saludos a mis amigos del YouTube.